creo que hoy estamos de aniversario, porque creo que justo hace un año aproximadamente que se inauguraba la suite, la terrace, de aquí de Puente Romano. Bueno, Kenza, que siempre nos convoca, siempre está atento también con los medios y atento también a organizar estos eventos tan bonitos y divertidos e inolvidables. Kenza, un año de la suite. Exacto, este es el primer aniversario de la apertura de la suite y queríamos inaugurar hoy el Monkey Club. Y va a ser todo un concepto un poco estilo París. Vamos a tener comida de casa mono, DJs, cada noche van cambiando, shisha lounge, va a ser precioso. La verdad es que hay capacidad para muchas personas. Y bueno, y el que quiera, pues comer en los restaurantes, luego venirse aquí a tomar una copa. Exacto. Buena música, buen ambiente. Y en verano vamos a estar abiertos todos los días. Y la gente, por ejemplo, que quieren venir a tomar un té o, ¿sabes?, escuchar un poco de música tranquilo un domingo, también vamos a estar abiertos. El fútbol también. El fútbol. De todo. Ayer hubo partido. Ayer mucha gente estaban viendo y después salieron. Bueno, la verdad es que ya se venía el verano y esta Semana Santa la veis que ha sido positiva, ¿no? Que ha sido... Esta semana ha sido a tope. Imagínate que todavía no estamos en el weekend, pero anoche tuvimos la apertura de la plaza. Fantástico. Esta noche aquí, mañana y el sábado tenemos unos DJs que vienen de Londres, de París. Va a estar increíble. ¿Cuántas personas calcula que vinieron allí a la plaza? Anoche yo calculo unos 700 personas. ¿Hoy más o menos? Hoy sí, van a ser más. Es una fiesta privada, exclusiva. Exacto. Es que ahora viene todo el mundo y como es el mejor sitio de Marbella... Pues enhorabuena a ti y a todo el equipo de Puente Romano. Muchas gracias. Y bueno, feliz aniversario. Muchas gracias, espero veros a todos. Alimentación y bebida, y que siempre es muy agradable con la prensa, con los medios, bueno, con todo el mundo en general, porque cuando, bueno, pues mis amigas me han comentado, dice, pero bueno, ¿dónde ha salido este chico que nos atiende tan bien, no? Bueno, eso es ser un profesional como tú lo eres. Bueno, muchas gracias. Hacemos lo que tenemos que hacer, que al fin y al cabo es pues tener esos pequeños detalles con los clientes, pues para dar ese poquito más y que se sientan a gusto, ni más ni menos. Un referente la Costa del Sol, habla de Puente Romano, de la suite, de la plaza, es todo un referente. Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. O sea, el 2016 ya fue un año récord, 2017 está batiendo récords, vamos en una línea que ni en el mejor de los sueños podíamos imaginarnos, la verdad, con mucho esfuerzo. Con mucho trabajo, pero la verdad es que los frutos empiezan a recoger y bueno, y es para nosotros un placer pertenecer a esta casa, por supuesto, y pertenecer a Marbella de Málaga. ¿Preparado todo para dar la bienvenida al verano, que será ya mismo? Preparados, preparadísimos, la verdad. Como siempre, pues la Semana Santa es el indicio de la temporada. Y bueno, y no hay más que ver cómo está hoy la fiesta de la inauguración de la Tegas, ¿no?
Es un placer estar a tope, es un placer que te vengan a visitar no solamente los locales que son pues, nuestros clientes de toda la vida, pero también a nivel nacional e incluso internacional. Y bueno, estamos preparados, por supuesto, con las pilas cargadas para el verano y se presenta la verdad que la temporada fantástica. Muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo. Enhorabuena a vosotros, muchas gracias, como siempre.